Ay, no sé, imagínate tú. ¡Victorio, ¿qué haces aquí? ¡Ay, ya sé! Viniste a decirnos que Sport Car Wash es el mejor autolavado del sur de la Florida. Además, con la mejor tecnología, porque tienen el túnel automatizado de lavar. Métese el carro y lo sacas rapidito. Ya, yo quiero lavar mi carro. Bueno, lo puedes llevar a cualquiera de sus dos sedes. Una está en Homestead y la otra está en pleno corazón de Doral. Y pronto muchas sedes más. Sport Car Wash. ¡Competimos para ganar! Esto se pone caliente. Caliente. Seguimos con más de Se Pone Caliente en esta oportunidad apoyando el teatro. Tú tienes tu cosa. No te hagas la loca porque tú tienes tu cosa. Yo lo tengo y ya lo analicé y ya me sé el nombre. Ya yo sé, se llama trastorno obsesivo compulsivo. Pero regresa precisamente a Miami la comedia más obsesiva hasta el próximo 5 de mayo. Nosotros tenemos a su director y parte del elenco, Manuel Mendoza Guamotista. Por supuesto. Y la bellísima Bianca González, que nos acompaña con un personaje. Oye, te voy a la llamada viene ahorita. Ay. El que no sabe, no lo ha visto, no lo sabe. Yo también voy a hacer mi llamada también ahorita. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Y cómo te sientes? Bien, súper bien. Ya estrenaron, contento, ya divino, ya muy buenos comentarios. Parimos. Ya parieron. Dios mío, no, bueno, súper feliz. Esta es una pieza maravillosa que además he hecho muchas veces. Esta es la cuarta vez que la dirijo y la produzco. Tenía 9 años sin hacerla, pero además sigue siendo una de las piezas más importantes del teatro contemporáneo. Es una comedia hilarante. Lo vivieron. Impresionante cómo está de actual. Top, para la gente que no lo sepa, es trastorno obsesivo compulsivo. Y además, bueno, la sinopsis es muy sencilla. Todos van a un mismo consultorio, va llegando de uno a uno y cada uno está peor que el otro. Pero bueno, ahí tenemos muy además. A la realidad. Sí, tenemos un elenco grandísimo. No, me quito esto porque yo también tengo mis trastornos. Raúl González, Carlos Anzalota, Roxana García, Dali. También tenemos, bueno, por supuesto, nuestra querida Bianca, Clarisa Molina, Juan Bautista, que es quien va a hablar a continuación, Juan. Bueno, qué emocionante, no solamente a ti que te gusta tanto el teatro y eres incluso hasta profesor de teatro ahora, integrarte a este elenco muy Miami, es decir, hay argentinos, hay cubanos, hay venezolanos. A ver, ¿cómo te sientes? Totalmente, bueno, ha sido un viaje maravilloso. Yo creo que una de las experiencias más hermosas que he vivido hasta ahora en el teatro y particularmente siendo teatro en Miami, porque ciertamente cuando vienes de tu país, es muy raro experimentar tener tantos dialectos en una misma obra y que converjan. De hecho, Carlos Anzalota, su primer idioma es inglés. Entonces, él está haciendo un maravilloso trabajo. Y en Spanglish, fantástico. En español. Que funciona perfecto para esta. Pero mira, en cada ensayo teníamos que parar porque él no entendía y no podía memorizar y teníamos que explicarle cosas como, no sé, deja la lavativa. Ah, claro. ¿Me entiendes? ¿Cómo explico la lavativa? Bululú, eso no existe. Exacto, eso ha sido muy rico. Y más rico aún ver la receptividad del público, ¿no? Bien lo dice Manuel, es una obra de teatro que sabemos que funciona y que ha tenido muchos años en cartelera, tanto así que hicieron una versión española para Sino de esta Rosy de Palma, sí, o sea, el nivel. Paco León, sí. La película es súper buena también. El nivel que llegó a esto y ver a un público que se te ría tan cerca, que también se conmueva tan cerca, que guarde silencios tan incómodos tan cerca, porque esta obra de teatro es un monstruico. Y también te toca la sensibilidad. Es un monstruico, ¿no? Sí. Porque te sientes identificado. Precisamente el ver tantos montajes también te impresiona, porque el ver y ver personajes tan increíbles como el tuyo, Bianca, es mágico. No puedes revelar qué hace Bianca. Me gusta porque... La clave es la llamada. Y ha sido mágico tus entradas y salidas. ¿Cómo te has sentido? Bueno, fíjate que este tipo de personajes a mí me encantan porque es cuando tú te das cuenta que no hay personajes chiquitos. Exacto. ¿Me entiendes? Sino actor que se hace chiquito, porque son pero muy, muy, muy poquitas las entradas. Yo soy la encargada de acomodar este caos que se forma en esta oficina, de llevarles las noticias de lo que pasa y lo que no pasa, porque es una oficina de un doctor donde se citan pues estos 5 o 6 pacientes y el doctor nunca llega. Ajá. Y ellos siguen esperando al doctor y yo soy la transmisora de todo este caos y la que forma el caos, pero se va, tiro la bomba de humo y me vuelvo a ir. Entonces es bien chistoso, de verdad. Además, Bianca, yo quiero que también la gente lo sepa, eres también venezolana y tienes muchos años en Estados Unidos, eres bailarina, sí, eres maquilladora, eres lo que
llama multifacética. Entrepreneur, que es emprendedora. Tienes un food truck de comida venezolana. ¿Dónde lo tienes? En la Flagler y la 34. ¡Ya, Charepa! ¡Mira eso! ¡La llamada! Ah, no, chica, por este pelo que se me batió hoy, la brisa de Miami. Para que digan que no somos capaces de lograr nuestros sueños y hacer de todo un poco. Bella, Bianca, estás estupenda. El que quiere, pues, miren, bueno, tú me lo dijiste, saliendo del teatro hay un hombre que tiene dos guacamayas y se para a tomar fotos con la guacamaya y Juan Bautista me dice, verá que aquí lo que hay es que echarle para lograr las cosas y tener ganas. Y querer es poder. Tú lo has manifestado totalmente, a través de todo el apoyo que le has brindado a las obras. ¿Cómo te sientes cada vez que pare un hijo? No, bueno, además que este primer trimestre tuve tres. Mira. Dice, los monólogos de la vagina en el trail. Produje el Día Mundial del Teatro, donde hicimos dos espectáculos gratuitos en todo el condado de Miami-Dade y ahora Tok Tok. Entonces, bueno, estoy un poco así como que... Se quedó vacío. Sabroso, sabroso. Oye, y lo hemos hablado de a 250 la Cuba Libre. Bueno, totalmente. La gente me para en la calle. Porque quieren eso. Vuelve, vuelve. En el verano, vuelve la Cuba Libre. Ahí, en bikini en la playa. Se pone caliente. Hay que adelgazar, cuerpo de verano. Pero en serio, Ruta Teatral es parte de tu legado y de tu patrimonio, Manuel. Para nosotros, los que hacemos teatro de vez en cuando, pero yo sé que para los actores y para tanta gente que mueve el entretenimiento, es fundamental que exista un organismo y un movimiento como el que tú fuiste visionario y tú lo creaste, Ruta Teatral. Por favor, háblanos de eso, ¿en dónde estás? Bueno, nada, ahí está Ruta Teatral Miami, pueden conseguirlo en todas las plataformas digitales. Nos encargamos los 365 días al año de fomentar y promocionar el hecho teatral en el sur de la Florida. Y celebramos todos los 27 de marzo, el Día Mundial del Teatro, para seguir conectando, para que sea esa ventana donde podamos motivar a nuestra sociedad, a la comunidad, a que el teatro sana, el teatro educa, el teatro salva, el teatro, pues a nosotros como artistas. Además, ayer tenía una conversación en un programa de radio donde decía que a mí el arte, de una u otra forma, nos ha defendido tantas veces, ¿sabes? Uno de niño, además, donde viene de todas estas sociedades que son un poco que haciendo bullying, donde venimos de sociedades es muy machista. Yo, por ejemplo, pues como gay, también lo que me salvó fue el arte. De muchas creencias limitantes. ¿Sabes? De muchas creencias limitantes. Entonces, en este momento, creo que donde estamos tan conectados a las platas, al teléfono, al tema digital, pues el teatro sigue conectándonos allí. Es el arte que nos, donde nos vemos, donde sentimos. Y bueno, y siempre estamos buscando promocionar y promover cosas que hayan, que tengan contenido de valor. Claro. Perfecto. Bueno, los actores, por favor, que nos inviten aquí a su cámara, que la gente no se pierda Tok Tok, por favor, adelante, chicos. Estamos todos los sábados y domingos en el Teatro Tower. Nos puedes encontrar y comprar las entradas. Los tickets se consiguen en www.ticketplate.com. Sábados a las 8 de la noche, domingos a las 7 de la noche. Es una comedia hilarante, pero también es una comedia de contenido. Es una pieza hermosa que tienen que ver, así sea, una vez en su vida. Que seguro cuando la vean la van a querer repetir y ver la película y luego... Veces. Sí, totalmente. Y también totalmente. Me quedo con ese mensaje de la empatía, ¿no? Realmente no podemos juzgar a los demás. Debemos unirnos y saber que lo que yo estoy pasando, otro lo pasa y que unido es mucho mejor. Este aplauso para ustedes. Tok Tok en la calle. De mayo, Tok Tok, y ya yo te voy a decir... Al ladito. ¿Cuál es el tuyo? Dominó. En la llamada. En la llamada. Usted vaya a hacer la llamada. Vamos a hacer la llamada. Le va a ir bien después de la llamada. Llévatelo a llamar. ¿Quieres que te llame? Yo soy víctima de lo que los especialistas llaman el síndrome de Tourette. Son insultos de amor, objetos obscenos. Se pone caliente.